Camila Prometido es Deuda. Camila se encuentra con Pancho Dotto. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Así es, nos encontramos en este momento con Pancho Dotto, quien fue manager de todas las modelos, de Valeria Massa, de Pampita. Y ahora estamos hablando de hacer negocios porque ella hizo con Cuca y ya me puse celosa, ¿no? Porque ya estuviste trabajando con Victoria. Hola Vicky, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Pancho? Un placer de tenerte aquí con nosotros en Desayunos. Bueno, igual estar hablando con ustedes acá, descansando unos días en este increíble lugar que se los recomiendo, un spa tremendo. ¿Saben que hiciste este spa ya? Sí. Live, aquí sí. En Punta del Este. Bueno. Increíble. Así que estamos descansando, tomándonos un tiempo para emprender un montón de cuestiones que me están... Acá me acaban de proponer una agencia de influencer que ya me propusieron el año pasado. Porque para modelo no, ¿eh? Ay, divina. Bueno, en general, yo lo que generaba antes, lo que se llama hoy influencer, es lo que yo generaba. O sea, generaba gente con exposición, para poner tres nombres así, pongámosle Araceli González, Iván de Pineda y Pampita, que son tres personas que empezaron trabajando conmigo y que, digamos, yo le busqué el perfil para empezar a trabajar en cada programa, la banda de Golden Rocket, el Rayo, Iván, y el Rayo también, Pampita. Así arrancaron los tres en televisión. Fue una idea mía de catapultarlos en televisión. Bueno, y a los tres les va muy bien. Para poner tres casos nomás, porque si no, nos tenemos que estar toda la tarde. No, por supuesto. Así que feliz de la vida de estar acá. Seguramente vos tenés algunas preguntas para hacerme. Por supuesto que sí. Y ya que me tiraste el pique, empiezo. Leímos en unas notitas que hablaste de algunos egoísmos de las personas que estuviste representando. Quizás, ¿de qué parte sentiste el egoísmo y si se puede saber de quién? Mira, en realidad no es un tema de una modelo en particular. Nosotros, seres humanos, somos así. Antes... Cuando yo tengo 34, casi 35 años de manager, de descubrir información. No te puedo nombrar a Claudio Bettoli, a Gabriela López Lamia, porque no sabes quiénes son. Por ahí Elizabeth Márquez, alguno se acuerda. Pero hay un montón de nombres, Fernando Ranuschio, antes de Iván de Pineda, hubieron un montón de hombres. Y yo antes, en un principio pensaba fulano, menganito, qué sé yo. Y después me di cuenta que, en general, el ser humano no es muy agradecido. No es una cuestión... ni de género de modelaje, ni de mujer, ni de hombre. Es una cuestión humana, así como las parejas se separan, y algunos hijos a veces se pelean con los padres y no los ven en toda la vida. Imagínate si una pareja, después de formar una familia, se separa y no se ven más, ¿por qué no se van a separar de alguien, aunque los haya traído en el caso de Valeria, de qué sé yo, de cualquiera de estas chicas que yo traje? Digo cualquiera, no despectivamente, no, sino digo de Mariné. Para no mencionar a todos. No, Mariné Rivero, por ejemplo, que me encantaría estar con ella en una comida que estaba haciendo beneficio este sábado en Villa Langostura, que está con Carolita del Bianco, que somos súper amigos. Carola cumplió 40 años el año pasado, el 28 de diciembre, yo la conozco de los 15, tiene 41 ahora, y hay algunas, como Carola, como Ivana Sacani, como Bárbara Durán, como Karina Peleriti, que sigue existiendo el respeto, el amor y la amistad, que es lo más importante, ¿no? Con Pampita no tanto, porque ella tiene el vértigo de su locura laboral, que es lo que yo siempre rescato de la gente que se quedó con algo, digamos, uno siente que se quedaron con algo de lo que uno no inventó, porque yo no hubiese hecho nunca Pampita sin esa cosa que yo descubrí en ella, por ir antes que ella y sobre todo antes que yo tengo... muchísimas anécdotas de clientes que cuando la vieron por primera vez no la entendían, ¿no? Siendo ella tan armónica, no fue el caso de Valeria, que le faltaba la armonía y yo desde el primer día que la vi sabía que iba a llegar muy lejos, inclusive internacionalmente. De todo esto tengo el testimonio, si lo quiere dar la madre o quien sea. Este año se iba a filmar una película acá en Punta del Este, se iba a empezar a filmar la película de mi vida y finalmente la paré porque faltaban muchas cosas. Siempre me propusieron hacer libros, yo estoy con el tema del libro, yo tengo miles de fotos, de casualidad, mira, tengo acá cientos de fotos, las pongo acá arriba de la mesa, y estas son algunas fotos que me mandaron hace poco una persona que trabaja conmigo en mi casa, con mi querido Lennon, que es mi perro, mi compañero. Yo tengo cientos de miles de fotos, como te digo, de mis 30 y pico de años de agencia, y tengo videos, no solamente... del interior, cuando yo descubrí a María Inés Rivero cuando tenía 14 años, sino cuando estuve con ella en el cumpleaños de John Galeano en París, por ejemplo, o cuando la nombraron la mejor modelo de Europa en un año que yo viajé con la madre.
O sea, tengo la historia de todas estas chicas desde que empezaron a trabajar conmigo. Las tengo fotográficas. Por ejemplo, acá de casualidad hay una chica que se llama Liz Solari que está en esta foto. Ay, y acá está Marinés Rivero, de casualidad está todo así mezcladito. Y acá tenemos una foto de Marina Marré, Yamila Díaz Ray, Moira Goff y Carolita del Bianco en una fiesta que se hacía acá, ¿te acordás de Carpa? Acá tenemos una foto de Bárbara Durán metiendo el gol donde le ganamos a las Tinelli cuando vinieron acá, cuando Tinelli vino por primera vez en el año 92, 93 creo, que puso enfrente de mi agencia un lugarcito tipo bailanta, no sé, una historia, donde se llamaba La Morocha. ¿Qué pasó con el Pancho Otto que venía quizás hace bastantes años, que alquilaba una chacra, que se quedaba con las modelos, a este que se viene más en modo vacaciones? ¿Qué diferencias hay? Y sobre todo la edad, ¿no? El tiempo transcurrido. Y aparte recién me escribía un amigo mío de toda la vida, a quien le compré un departamento acá en Punta del Este, me decía, vos estuviste demasiados años sin vacaciones. Yo cuando venía acá a Punta del Este, que fueron 25 años ininterrumpidos, con 30 chicas nuevas y algunas no tan nuevas y demás, el estrés que yo vivía era realmente tremendo. La gente no se lo imagina. Así que ahora para descansar, ideal. Ahora descansar, descubrir el Punta del Este que vivió mucha gente y descansar en este spa maravilloso, ya te digo, como para recobrar fuerza, que es una cosa que le aconsejo a todos los argentinos que vienen a Punta del Este a vivir una vida un poco desenfrenada, parar 4 días por lo menos acá en este lugar o 5 para reintegrarse armónicamente a sus actividades, a su familia y demás. Pero básicamente soy una persona que creo mucho en Punta del Este y quiero seguir estando acá, así que seguramente el año que viene estando como empresa, digamos. No sé cuál, qué forma, le estoy buscando un formato a Dotto Models porque no la cerré todavía. Si bien está en su mínima expresión, la gente me pide, chicas que se quieren anotar. Es increíble con las chicas de 15, 14 años, y lo ha vivido un amigo mío, Chupete, que ha estado conmigo recorriendo las playas el otro día y demás, cómo se acercan a pedirme fotos, a querer seguir trabajando. Ahora hay que reinventarse. Hay que reinventar el formato. Vos viste que antes, cuando vos me hablabas de influencers, no existían las redes, etcétera, etcétera. Así que seguramente te están pidiendo el móvil. Cortemos la nota, así que arrancamos cuando quieran otra vez y tenemos mucho para hablar. Muchísimas gracias, Pancho. No, gracias por estar acá. Suerte. Chau, chau. Seguimos gracias. Con ustedes, chicos. Impecable, ¿eh? Gracias, Pancho. Pancho. Un abrazo. Historia, por favor, para escribir más que un libro. Tremendo promotor de Punta del Este. Tremendo. Hacemos una pequeña...